Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. Es un gusto estar acá comenzando este día con esta importantísima conferencia, este importantísimo foro. Yo quiero comenzar saludando a la señora embajadora de Austria, Marianne Feldmann, a los principales organizadores de este evento, que son Foro Semana, Marcela Prieto, su directora. Estamos muy complacidos de estar acá. Al doctor Juan B. Pérez, el presidente de Coljuegos, los dos han promovido este evento. Hay un grupo muy importante de funcionarios del gobierno que van a estar a lo largo del día y que están ya desde este momento acá, que tienen mucho que ver con este tema de la cultura, de la legalidad. Todos ellos van a hacer su aporte, entidades tan importantes como la UIAF, como el ITRC y sobre todo la Superintendencia de Industria y Comercio. Saludo también a los representantes de los gremios, veo al doctor Javier Díaz, presidente de ANATEX. Este es un buen momento para hacer un corte de cuentas, para hacer un balance de lo que ha sido el trabajo a lo largo de este año en materia de los juegos de suerte y azar. Lo primero que hay que decir es que este es un sector que se ha venido consolidando en el país a una velocidad realmente impresionante. Es un sector que está creciendo, que tiene gran dinamismo y sobre todo, lo más importante, es que le está dando un aporte muy considerable en materia de recursos a la salud en Colombia. Este es el sector que nutre de recursos a la salud de una forma muy dinámica. Pero no solo es eso, no solo es el beneficio para el sector público, también es el beneficio para la propia economía privada, a través de las actividades inmobiliarias, a través de el sector de servicios, de la innovación, de las TIC, en fin, de todos los encadenamientos que tienen los juegos de suerte y azar. El tema central de nuestro trabajo con los juegos de suerte y azar ha sido el de la formalización. En Colombia existe muchísima ilegalidad, muchísima informalidad en este sector de juegos de suerte y azar. Y por eso nuestro foco ha sido traer a la legalidad muchas de las personas que trabajan, que actúan, que se desenvuelven en este sector. ¿Cómo se hace eso? Impulsando la formalización, impulsando la profesionalización del sector, pero también fortaleciendo la capacidad de Coljuegos de adoptar las medidas de control. Es decir, el aspecto que tiene que ver con la utilización de todas las instrumentos que tiene el Estado colombiano para ejercer el control, para que efectivamente se respeten las normas. Esto es, por ejemplo, operativos frente a las actividades de los juegos de suerte y azar que sean ilegales. Y en un momento dado les voy a comentar sobre eso. Colombia hizo una transformación institucional muy importante, de la que se habla poco, pero que hay que destacar ya también que se avecina el fin de un gobierno. Y es, el país tenía como una cierta preocupación y un cierto desencanto con la manera como se estaban administrando los juegos de suerte y azar. Y se tomó una decisión de corte institucional que fue crear a Coljuegos como una entidad independiente, adscrita al sector de Hacienda, es decir, hace parte de todo ese andamiaje que tiene el Ministerio de Hacienda para efectivamente poder recaudar recursos, para poder generar ingresos para, en este caso, financiar actividades tan importantes como la salud. Entonces, al entrar en la órbita del Ministerio de Hacienda, pues Coljuegos tomó, primero se creó la entidad Coljuegos y segundo tomó una dimensión particular, una dimensión muy importante. Pero como también es posible que todas estas mafias coopten y tengan, digamos, una capacidad de penetrar las mismas instituciones del Estado, creamos otra entidad dentro del sector de Hacienda, que es la Oficina del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones, el ITRC, que se encarga precisamente desde afuera verificar, monitorear a los funcionarios que están en esa tarea de recaudar impuestos, de recaudar ingresos, de recaudar contribuciones. Entonces el ITRC es una especie de entidad que vigila el cumplimiento de las funciones de estas entidades encargadas de recaudar y sobre todo de vigilar
todas las actuaciones desde el punto de vista disciplinario. Entonces el ITRC, que está aquí presente, lo que hace es monitorear y vigilar lo que hace Coljuegos, que recauda contribuciones e ingresos para el gobierno, lo que hace la misma DIAN y lo que hace la UGPP, que es la entidad que se encarga de verificar los pagos de los parafiscales. Entonces construimos una nueva institucionalidad que ha funcionado muy bien. Este evento tiene un doble propósito. En primer lugar, pues compartir los avances, lo que hemos hecho en Colombia, pero no se trata de ser muy complacientes, de pensar que todo lo hemos hecho bien y que todo está perfecto. Nosotros tenemos que seguir enriqueciéndonos, alimentándonos de experiencias internacionales, y por eso precisamente vamos a escuchar hoy pues las opiniones, las recomendaciones de países que consideramos pues que están muy avanzados en esta materia, que se han venido consolidando. Ese es el caso de Austria, también en el contexto nuestro de la Alianza del Pacífico, de Chile y de Perú, y de España, que es un país que también ha hecho en esta materia unos enormes progresos. También este es un sector donde hay mucha inversión extranjera. Hay operadores muy importantes del exterior que conocen la tecnología, que conocen cómo, digamos, puede crecer el sector de juegos de suerte y azar, y también aquí hay un mensaje para ver cómo atraemos más inversión extranjera y sobre todo para que conozcamos la experiencia de estos grandes operadores a nivel internacional. Entonces aquí se trata de balance, corte de cuentas, recoger experiencia internacional y sobre todo buscar seguir por el camino que nos hemos trazado. Unas cifras que dan el orden de magnitud de lo que ha hecho el sector de juegos de suerte y azar. Se estima que el año pasado, este año todavía no tenemos la cifra definitiva, las ventas de este sector ascendieron a una cifra enorme, 13 billones de pesos, 13 billones de pesos, de los cuales un 77% en los juegos localizados, casinos y bingos, locales donde se realizan juegos de suerte y azar, un 14% el chance, un 4% las loterías, un 3% el baloto y un 2% el superastro. Esa es la composición del sector de juegos de suerte y azar, pero 13 billones de pesos. Esos juegos, este sector generó este año, empleó a 117 mil personas. Esa es otra cifra impresionante. Este no es un sector menor, es un sector muy importante, 117 mil personas. Y lo más llamativo de todo son los recursos para el Estado. Esos 13 billones de pesos en ventas se tradujeron en un billón y medio de pesos de recursos para la salud. Eso es realmente destacado. Entonces, ¿qué hizo Coljuegos? Generar el marco normativo, el entorno regulatorio para facilitar el crecimiento del sector. ¿Cuánto creció este sector este año? Ese es, digamos, esa es una de las preguntas más importantes. Nuestro estimado es que este sector ha crecido este año un 20%. Esto es importantísimo, porque desde que se creó Coljuegos, el crecimiento en los derechos de explotación, lo que recibe Coljuegos, ha sido de un 60%. Entonces, ¿qué hizo la industria este año? En primer lugar, como es la tarea de Coljuegos, proveer el marco regulatorio. Este año se expidió una nueva normatividad, una nueva reglamentación que fortalece al chance y a las loterías del país, haciéndolas más competitivas. En el caso de las loterías, esto es un poco técnico y específico, pero muy importante para el sector, se modificaron los mecanismos de utilización de la reserva técnica, lo que se tiene que guardar. Hizo una redistribución interna del plan de premios e incentivos, es decir, dar más premios. Eso se hizo con una reglamentación. Por cierto, la reglamentación la define el Consejo Superior de Juegos de Suerte y Azar, que es la entidad que reglamenta Coljuegos, verifica que se haga el recaudo. En el chance se adoptó un nuevo plan de premios, lo cual ha dinamizado el juego. Se adoptó la operación asociada,
y la operación a través de internet. Esto es muy importante para el chance. En el tema de las rifas realizadas por la lotería se simplificaron los trámites. Se realizó la renovación del baloto revancha, es el nuevo nombre que tiene el baloto, y eso permitió que con esa nueva reglamentación aparecieran nuevos premios, y en particular apareció un premio acumulado este año de 62 mil millones de pesos, el premio más alto que hemos tenido en toda nuestra historia, 62 mil millones de pesos en el acumulado multimillonario. Y somos el primer país que ha reglamentado las apuestas por internet. ¿Esto qué significa? Que este año 5 firmas firmaron unos contratos de concesión con Coljuegos para poder legalmente utilizar las plataformas de internet para realizar juegos de suerte y azar. Entonces tenemos ya 5 contratos de concesión. Pero esto no es todo. Hay que reglamentar el sector también para prevenir el fraude, para prevenir la ilegalidad, para prevenir la informalidad. ¿Cuáles son las medidas más importantes que adoptamos para que se consolidara, se fortaleciera esa cultura de la legalidad? Hicimos algo que no tiene precedentes, y es que bloqueamos 325 páginas de internet a través de las cuales se realizaban apuestas ilegales, juegos de suerte y azar ilegales. 325 páginas que no sabemos exactamente dónde están ubicadas, dónde están localizadas, quiénes son los dueños de esos negocios. Sabemos a través de qué servidores operan, pero eso está en países del mundo a los que seguramente es difícil llegar con la autoridad. Entonces, por eso lo que nos corresponde a nosotros es el bloqueo de esas páginas. Bloquear una página de internet no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país garantista, somos un país que le gusta la libre expresión, que le gusta que no tengamos ninguna restricción, ¿no? Como otros países que bloquean páginas para que no haya información, etc. Nosotros tenemos una reglamentación muy estricta para poder bloquear una página. Y para poder bloquear una página se tienen que poner de acuerdo, en este caso, los juegos de suerte y azar, tres instituciones. Tres instituciones tienen que coincidir en su apreciación de que es necesario bloquear la página. El Ministerio de las TIC, en primer lugar. Coljuegos, por supuesto, que es quien tiene que explicar las razones por las cuales hay que bloquear una página. Y la Policía Nacional. Entonces, entre las tres instituciones nos pusimos de acuerdo y bloqueamos esas 325 páginas que estaban operando sin ninguna autorización. Y esto no es solo malo para... La utilización de internet ilegalmente no es solo malo para el fisco, es malo para la gente, porque la gente la roban a través de esas páginas ilegales a través de las cuales se promueven los juegos de suerte y azar. Otro tipo de prácticas y de actividades contra la ilegalidad que es muy visible, muy importante, y es una actividad en la que hemos mejorado mucho. Hay muchas máquinas tragamonedas ilegales, ustedes las ven en muchos sitios. Por ejemplo, yo personalmente fui a ver las que existían en los sitios en el Bronx, donde pues además del consumo de drogas, del consumo de alcohol, de la prostitución, hay o había, porque afortunadamente esto se logró destruir, muchas máquinas de juegos de suerte y azar, tragamonedas. Este año, para que ustedes tengan una idea, destruimos 3.419 máquinas ilegales. Eso significa un incremento del 19.5% frente al año pasado. Entonces, vamos a los sitios, si no tienen licencia, si no tienen la autorización, inmediatamente se procede a su destrucción. Y firmamos 10 pactos por la legalidad con diferentes departamentos y alcaldías para que nos podamos unir con estas entidades territoriales para que nos ayuden desde lo territorial a promover la legalidad. Entonces, ese es el aspecto de control que quisiera destacar. Pero también hay que promover no solo el juego legal, sino el juego responsable. ¿Qué quiere decir el juego responsable? Puede haber un sitio autorizado que cumpla con todas las normas, pero que no promueva el juego responsable. ¿Qué significa eso?
que permita el acceso de menores a estos sitios, o que, sabiendo que hay personas que pueden desarrollar algún tipo de patología frente al juego de suerte y azar, pues que los dueños de los establecimientos no controlen eso. Si viene una persona que va recurrentemente, que pierde permanentemente sus recursos, que está prácticamente, digamos, en una situación donde no es sano la forma como practica el juego, pues es el proveedor de esos juegos debe tener la capacidad de aplicar las medidas de responsabilidad, es decir, preveniendo el juego a temprana edad y el exceso o el abuso del juego. Coljuegos también ha venido buscando el fortalecimiento institucional del sector, digamos, desarrollando nuevos mercados, buscando nuevos juegos, buscando, digamos, cómo innovar en el sector. Esto significa un diálogo permanente, unas mesas de trabajo con todos los interesados para que pues, podamos tener cada día más avances, que seamos un país donde adoptamos las mejores prácticas, y eso se logra en ese constante proceso de interacción con todos los actores, es decir, con los operadores que hacen negocios, con las compañías internacionales, en fin. Y también otra cosa que hemos querido hacer es agilizar las autorizaciones, las aprobaciones por parte de Coljuegos cuando hay solicitudes para la obtención o renovación de permisos para la operación. Pero bueno, también hay que pensar hacia adelante, hay que ver qué retos tenemos. Se ha avanzado, pero falta mucho. Colombia es un país que está apenas empezando, yo diría que está en su adolescencia en materia de juegos de suerte y azar, porque todavía la cobertura del sector es baja, tenemos más o menos una cobertura del 55% de la población adulta, y nosotros podríamos estar, dado nuestro nivel de ingreso, en un 77%, así podríamos llegar a más segmentos de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un enorme potencial para crecer. La inversión anual per cápita en el sector es del orden de $85, pero hay otros países que nos superan ampliamente. Por ejemplo, Argentina, $140, Panamá, $144, o Perú, $162 per cápita, es decir, se mueven más recursos a través de este sector. México prácticamente nos triplica con $210 per cápita. Entonces tenemos que seguir promoviendo alternativas legales de entretenimiento, entre ellas, por ejemplo, los juegos en línea, que son los que tal vez cuentan con la mayor oportunidad de crecimiento y de diversificación. Y ahora pues que hay una reglamentación clara, cómo se puede acceder a estos juegos en línea con una licencia, seguramente pues va a haber más apetito y vamos a tener más solicitudes de licencias. Esta normativa también es importante porque protege a los consumidores, es decir, le da más garantías a quienes utilicen estos juegos. Otro aspecto que creo que es importante destacar es seguir impulsando la inversión extranjera y seguir desarrollando nuevos nichos en el sector. Para eso naturalmente requerimos de una información permanente, que es el propósito de este foro, ver qué nuevas prácticas se pueden adoptar, qué segmentos podemos desarrollar. Este, digamos, es parte de un esfuerzo que tenemos en general en Colombia de atraer más inversión, de modernizar sectores, de estar, digamos, en la vanguardia y en este segmento de juegos de suerte y azar, que tiene un beneficio adicional porque genera unos ingresos fiscales muy importantes, pues es donde naturalmente queremos también que se desarrolle más el sector, con formalización, con profesionalización. Entonces, agradecer nuevamente a Coljuegos y a Foro Semana, gran convocatoria, es el nutrido auditorio así lo confirma. Decir que tenemos de qué sentirnos satisfechos, los que tenemos interés en este sector, pero especialmente los millones de colombianos que hoy tienen acceso a la salud gracias a los recursos que provee este sector. Ellos realmente son quienes se benefician en primera mano
en primera línea de lo que ha sido el crecimiento del sector de juegos de suerte y azar. Y en segundo lugar, insistir en esa cultura de la legalidad y de la transparencia, empezando en casa, empezando por los propios funcionarios que están en esta tarea de las autorizaciones, del otorgamiento de permisos y licencias, del control a los juegos, empezando por la casa. Entonces, por eso nosotros le hemos dado tanta relevancia a que desde el propio sector de Hacienda exista esa entidad que tiene la mira puesta sobre Coljuegos para verificar que todos sus funcionarios hagan lo correcto, se comporten de acuerdo a esa cultura de legalidad que es la que nosotros queremos imponer en toda la actividad, en todo el sector. Y seguir con nuestra estrategia de controlar la ilegalidad y el fraude a través de la destrucción de máquinas, del bloqueo de páginas, el cierre de establecimientos que no cuenten con las licencias. Ese es el objetivo que tenemos en Coljuegos. Nos sentimos satisfechos con lo que se ha avanzado, pero naturalmente tenemos grandes retos y este foro nos debe dar pistas sobre cómo abordarlos. Muchas gracias.